Hola, hola, buenos días a todas y a todos, ¿cómo estamos? Mañana fría, pero mañana para ponerle ganas de bailar y pasarlo bien, ¿sí? ¿Cómo están por ahí mis chicas y chicos de San Ramón? Tenemos para alguien por ahí de corazones alegres, de vida sana. Parece que hoy día se quedaron en camita, parece, ¿eh? No los veo muy, muy motivados, muy conectados. Bueno, de todas maneras les doy la bienvenida al taller de baile entretenido y gimnasia para el adulto mayor del programa Adulto Mayor en Movimiento, Instituto Nacional de Deportes, MINDEP Metropolitano. Mi nombre es Paola de Ríos y soy la profe que les va a llevar aquí a bailar y hacer ejercicio y mantenerlos en forma durante todo este tiempo, ¿sí? Ya saben, mientras estemos en pandemia, fase 2, fase 3, no podemos salir a hacer clases presenciales, así que nuestra manera de hacer clases es aquí, online, así que a conectarse, ¿sí? Me van diciendo desde dónde están mirando, desde qué taller, desde qué comuna. De todas maneras, están todos bienvenidos. Este taller está enfocado hoy día para Vida Sana San Ramón, pero saben que todas mis alumnas de todos mis talleres y quien quiera conectarse y hacer ejercicio, bienvenido, ¿sí? Bueno, lo de siempre, recomendaciones de botellita con agua para hidratarnos antes, durante y después de la clase y tener a mano siempre una toallita, ¿sí? Nunca está de más tenerla cerca. Ya, hoy día ¿qué hacemos? Baile entretenido la primera parte y continuamos con la parte de fuerza tren superior inferior con trabajo de silla. Así que tenga una silla a mano, please, para poder hacer los ejercicios, ¿vale? Estamos entonces, vamos con el calentamiento, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Seguimos. Calentamiento en 2. En 3. Diciendo cómo se escucha y cómo se ve, por favor. ¿Sí? Vamos. Entonces, comenzamos. Muy bien. Taloneando. ¿Vale? Vamos. Super. Vamos, arriba y atrás. Eso. Voy al lado, a un lado y al otro. Arriba, proyecta tu brazo sobre la cabeza. ¿Sí? Vamos abajo. Super. Va. Abre. Thank you.
nuestras materas. Voy arriba. Bienvenidos, ¿quién está por ahí? Buena, Luis, negrito querido, ¿cómo va? Alicia Olivares, ¿cómo estáis? Sobreviviente COVID, ¿sí? ¿Todo bien? Váyase con cuidaditos y despacito, ¿sí? Ya, seguimos. Mira, abre y cierra. Muy bien, ¿quién llegó por ahí? Vayan diciéndome
Talleres, sí, ¿quién está por ahí? Cita KF, bienvenida, saluditos, que estén bien. Seguimos entonces. ¿Qué más por ahí? San Ramón, no veo que se haga presente aún, ¿qué onda? Vamos. Dos y dos, mira. Eso. Vamos. Si es cierto o no. ¿Quién más llegó? Vamos, Manuela Muñoz, bienvenida. Ahí estamos. Ahí están las chicas de lo que veo. La Bertita, llegaste. Muy bien, bienvenida. Súper bien, vida sana. Ya, aprovechamos de tomar agüita, secarnos un poquito y seguimos, ¿sí? Me cuentan cómo van, ¿sí? Vámonos entonces. Sí, sí, sí. Hola, Manu. Eso, arriba. ¿Qué pasó? Se me fue la cámara. Vamos. Ah, rayos, momento. Problemas técnicos. Se me dio vuelta la cámara, eso.
bueno, que lo encuentro en la cabrita para dar vuelta. Ahí se parece. Ya. Silla a mano, porque hoy día trabajamos con silla, ¿sí? Le damos entonces más power, más power. Oh, oh, ¿por qué no anda? Ahí sí. Oh, 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 oh
Súper fuerte acá. Yo creo que los vecinos me van a echar a los carabineros, porque tengo mucha bulla. Lo tengo muy fuerte, yo creo que es un tema de transmisión. Bueno, yo aprovecho a hacer el alcance. Por ahí dicen que los profes no trabajamos, que estamos de vacaciones, que esto de hacer clases online es la baba. Olvídenlo, tenemos N cantidad de problemas para transmitir, para hacer las conexiones, que se nos caen. Y de gran detalle, el internet es de cada profe. La luz es de cada profe, la casa es nuestra casa, que le exponemos, así que ¡aguante los profes! ¡Sí! ¡Vamos! Veamos qué sucede, ¿seguimos? ¿Sí o no? No pasa nada. ¡Bienvenida Rachel de los Espejos! Saludos a mi amigo Edwin Vidal, que sí que me está mirando por ahí, llega a América, creo. ¡Vamos, hoy dos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Me quedo, mira! Thank you.
Muy bien.
Perfecto, ahí muy bien. Toma aire. Bota. Ya, vamos ahora, nos sentamos, ¿sí? Sentadita. Ya, ¿qué hacemos entonces? Vamos a comenzar. Piernas paralelas y desde aquí yo voy a bajar adelante. Y vuelvo, ¿vale? Me estiro completamente hacia adelante, no hacia abajo, hacia adelante. ¿Sí? ¿Vamos? 3, 2, 1, ahora, ¿vamos? Ay. Ay. Muy bien. Vamos. 1,
del movimiento todo el rato. Sí, subo y bajo por otro lado. Ya, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Mira. Uno, dos y luego tres. Dale con los dos. Uno, dos y los dos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me ven bien ahí? ¿Sí? Partimos. Tres, dos, uno. Ahora. Uno, dos, arriba. 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 Y último, uno, dos, arriba. Muy bien. Toma aire. Bota. Separamos piernas y... ¿Qué hago? Voy de aquí a tocar. Cruzado. Voy y vuelvo. Cuando bajo, miro hacia adelante. No bajo la vista para no marearme, ¿sí? Tres, dos, uno. Ahora vamos. Voy de nuevo. Muy bien. Vale. Super. Abre, abre, vamos.
poquito hacia el lado. 3, 2 y 1. Muy bien. Toma aire. Bota. Ya, vamos ahora. Con cuidado. Hago como que me voy a subir a la silla. Y vuelvo. ¿Vale? Cada uno hasta que le dé la altura de la pierna, ¿sí? 3, 2, 1. Ahora vamos. Subo y subo. Dale. Alternando brazos. Para mantener un buen equilibrio, ¿sí? Vamos. Bien arriba esa rodilla. Muy bien. Queda poquito. 3, 2, 1 y descansa. Muy bien. Toma aire. Super. Última serie entonces. En cuatro tiempos. Primero trabajo de glúteos, ¿vale? Y luego elevamos. ¿Sí? ¿Vamos? 3, 2, 1, ahora vamos. Arriba. 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Recuerda, la subida y la bajada tiene que ser suave para que no te marees. Suavecito arriba. Eso. 3, 4. Vamos. Arriba. Dale. Muy bien. Eso. Imagino que ya sienten el trabajo de sus glúteos, ¿sí? Arriba. Dale. Subo, 1, 2, 3, 4. Arriba. Sube, 1, 2, 3 y me llevo ahí nomás. Toma aire. Bota. Ya. Nos quedamos con la silla para hacer el estiramiento. Aprovecha de secarte, de tomar un poquito de agua y nos vamos a la parte final de la clase, ¿sí? Muy bien, Alice, suavecito, bueno, tranquilita con las piedras, de a poco te vas integrando más con toda la clase, ¿vale? Entonces, tome agüita y nos vamos a trabajar estiramiento en la silla, ¿sí? Tome aire. Bote. Vamos acá, mira, bloquea. Eso, muy bien. Voy al otro lado. Bloqueo. Suelta, tome aire, bote, me dejo caer, mira, separo un poquito las piernas, me dejo caer, trato de llegar al piso, sí, me quedo ahí. Toma aire. Muy bien. Super. Voy ahora, mira, tomamos una pierna y la llevamos hacia el cuerpo. Me quedo ahí. Trabajamos estiramiento del glúteo.
de pie, se pone detrás de la silla. ¿Sí? Y se va a estirar, se estira, se estira, se estira, y me quedo ahí. Arriba, sobre aire, botes. Vamos ahora, mira, todo se quita, el glúteo, el talón se queda ahí. Sacúdete, 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 sacúdete. Eso es, muy bien. Eso. Sacude fuerte. Vamos, llena de energía. Y bota lo malo. Muy bien, chiquillas y chiquillos. Clase finalizada por hoy. Espero que hayan podido hacerla. No hayamos tenido muchos cortes ni muchos silencios. Me cuentan después pues, si se silenció la clase o algo. Tengo súper claro que después que hacemos la clase se silencia, pero mientras la estamos haciendo me parece que no. ¿Sí? Ya pues, a seguir cuidándonos, a seguir manteniendo las medidas de seguridad COVID, mascarillas, lavado de manos, distancia social, y todas esas cosas. Me alegro que la Alicia Olivares se haya integrado ya. Sigan cuidándose. Ánimo, power a todas las que la están pasando mal. Cariñitos, mucho amor. Y eso, ¿ya? Power a mi amiga Patti que está ahí dando una batalla potente. Así que ahí estamos. Hay mucha gente que queremos, que te amamos. Así que a salir adelante, ¿sí? Cariñitos, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana.